I'm Sharon Omoza from Nairobi, Kenya, and welcome to this session on OpenStreetMap and the Neglected Pedestrian by Eduardo Nihut. The session is going to take 20 minutes. Good morning, everyone. Good afternoon, good evening from around the world. Hopefully, I don't know where you're tuning in from, but el tema de hoy es OpenStreetMap y si el peatón descuidado. Mi nombre es Eduardo Nihut. Estoy interesado en datos de peatones, lo que está pasando alrededor del mundo. Disculpen por el nombre pegajoso. Peatón descuidado es un poco grandioso. Pero ya veremos más adelante a medida que vamos en el tema. Estoy trabajando en Facebook, ahora atendiendo Mapillary. Voy a hablar un poco. Mi tema de concentración principal será OpenStreetMap. Aquí está la agenda. Si está interesado, por favor, hagan pausa y denle una mirada a la estructura. Pero ahora voy a continuar. Voy a comenzar como estábamos al inicio. Y aquí a la izquierda tienen Google Maps. Algunos de ustedes pueden no estar muy contentos con que les muestre Google Maps. Pero para ser honestos, Google Maps tuvo un impacto muy grande desde el inicio. Pueden ver cuánto ha avanzado desde entonces. Fueron de los pioneros en tomar lo que normalmente teníamos en un gran libro de mapas, que normalmente tendría que imprimirse, pero todo desde una perspectiva muy centrada en el vehículo cauto. Y veremos por qué los peatones han sido descuidados. Y bueno, pensando sobre el descuido de los peatones me llevó a recordar los pasados, los inicios muy centrados en el auto. Aquí mapas el vehículo que normalmente tenía un sistema de navegación satelital, para lo cual era muy bueno. El énfasis era cómo moverse a lo largo de la calle, del camino. Podemos ir más atrás. Fines de los 90s, recordar, si eran como yo utilizaba MapQuest e imprimía esa lista de instrucciones paso a paso de por dónde dirigirme para encontrar una buena referencia. Era la mejor manera, la manera fácil de hacerlo. Era un gran paso en ese tiempo, las instrucciones. Pero los datos de peatones se faltaban. ¿Cómo era en OpenStreetMap en los inicios? Mirando los archivos. Esta es una iniciativa en una isla. Quizás hasta estuvieron ahí. Si estaban haciendo una mapatón entonces, se reunían con un grupo de gente para mapear un área, para contribuir al mapa, para conseguir un apoyo sustancial. Esta era la contribución inicial. Todavía muy concentrado en vehículos. De hecho, el mismo nombre de OpenStreetMap sugiere calles. Estaba pensando sobre este tema, hice una encuesta
¿Dónde colocar más? Si se preguntara dónde colocar más presupuesto de la ciudad, ¿a dónde debería dirigirse? Y esta fue la respuesta de ustedes. Hice la encuesta y esta fue la respuesta de ustedes. Esto fue en Twitter, esto es, me parece que fue interesante la respuesta de ustedes. La mayor parte de atención debería darse a ciclistas. Y aunque haya varias respuestas, esto no es algo binario, no necesita ser uno o lo otro. Los peatones solo tuvieron dos votos. Podría haber sido yo y quizás mi madre. Pero la... Los dos puntos más importantes fueron ciclistas y transporte público como tren o tranvía. Ahora, ¿cómo voy a enfrentar la presentación de hoy? Voy a agarrar diferentes partes del mundo, cinco ciudades, con diferentes topografías, diferentes tamaños de población, de planificación urbana, culturalmente diferentes. Algo interesante es que soy familiarizado con todos los lugares. Primero, la ciudad de Folsom, Estados Unidos, donde vivo. Heidelberg, donde se desarrolló en Alemania la última State of the Map físico. Melbourne, de donde vengo, donde pasé mucha parte de mi vida. Stone Town, Tanzania, donde conozco una comunidad muy vibrante. Y Yesan, Corea del Sur, de donde viene mi esposa. Con esta selección de ciudades, me hago dos preguntas. ¿Qué tipo de datos de peatones ha sido agregado a OpenStreetMap? ¿Y cuán cercano a la realidad coincide esa referencia? Comencé descargando los datos, haciendo una consulta en Overpass, con una serie de etiquetas, las que ven aquí a la derecha. Comencé con una lista inicial y luego le consulté a mis colegas qué opinaban y ellos agregaron unas cuantas más. Agregué las sugerencias y fue realmente útil. ¿Hay algo más que nos esté faltando? Le pregunto. Estos son los datos que tienen que ver con peatones que recogí. Con eso lo sobrepuse en QGIS. Aquí, por ejemplo, tiene Melbourne con representación de los puntos que descargué. Con líneas, con puntos de peatones. Aquí están los atributos de QGIS. Pueden hacer consultas de los atributos individuales para ver qué etiquetas están asociadas, cuáles son ciclovías, cuáles son líneas para peatones, para senderos. Hice eso para cada una de las ciudades y aquí está una revisión, lo que encontré. Esto es Folsom, en California. Ahora, ¿dónde no estoy viviendo? Lo que encontré fascinante fue uno de los catalistas de la idea. La infraestructura pedestre puede ser muy avanzada en áreas residenciales. Y luego desaparece cuando cruzamos las áreas residenciales y nos encontramos con estas grandes carreteras. Y bueno, la idea es que, según la lógica, no, nadie camina por esos lados. No, no hay interés en la infraestructura pedestre de peatones. Es la realidad ante el terreno. Aquí están las
etiquetas que son manejadas por OpenStreetMap. Alrededor de las áreas comerciales están bien mapeadas. Están mapeando y bueno, la mayor parte de la infraestructura de peatones están en las áreas de residenciales. Ahora pasamos a Heidelberg. Aquí ven el mapa. Es una ciudad amigable a los peatones. Muy fácil moverse y caminar. Esta es la ciudad donde se hizo la State of the Map 2019, con una importante universidad que explica por qué ha sido posiblemente también mapeado. Existen muchos mapeos de aceras donde mencionan si hay a la derecha, a la izquierda o a ambos lados del camino una acera, no necesariamente mapeando la acera. Hicieron también mapeo de aceras individuales. Tienen otras etiquetas, como por ejemplo si el área está iluminada. Lo que ayuda mucho al peatón. Ahora, en Melbourne, Australia, mi ciudad, esta es el área del centro donde está bastante bien mapeado, con, es una ciudad más joven que las europeas. Hay un buen mapeo de aceras en los parques, uno de los vacíos. Cuando hay una carretera importante que cruza, eso interrumpe el paso de los peatones. Todavía hay vacíos, pueden ver en el mapa las áreas sin cobertura. Está faltando más trabajo, pero está en buen estado en general. Ahí también sí está iluminado. Área igual y se indican parques donde pueden moverse los peatones. Esto luego nos lleva a Zanzibar, a Stone Town. La ciudad Zanzibar en Tanzania. La parte central es bastante amigable al peatón, y una razón importante es que simplemente no hay cómo hacer que los autos pasen por la parte central. Pueden ver en la foto. Es una bella área para explorar para los peatones. Tiene áreas para peatones. La única vacío y que es las áreas suburbanas son un área vacía, un vacío todavía. La segunda iniciativa sería cubrir esas áreas suburbanas. Aquí a la derecha, al este. Y hay buenas imágenes para hacerlo. Ahora lo último, Corea del Sur, Yesan, de donde mi esposa es originalmente. Hay muy poco de infraestructura de peatones. Hay muy poco mapeado. Hay bastante por hacer. Las imágenes satélite no son muy buenas. Incluso los mapas base no son muy buenos. Hay bastante por hacer todavía. Y bueno, hay bastante por hacer, como les digo. Hay bastante para agregarse, ¿no? Las aceras
no hay aceras en realidad propiamente. Pueden moverse por calles que no tienen aceras, aunque son seguras. En las áreas comerciales posiblemente todavía hay aceras. Bien. Esta es mi evaluación poco científica que compara los lugares que ha conseguido cada ciudad en términos de mapeo, OpenStreetMap y la infraestructura que existe. Tenemos Folsom. Necesita hacerse bastante todavía en OpenStreetMap. 2 estrellas. Infraestructura está excelente en algunos lugares, terrible en otros lugares. Heidelberg, 4 estrellas en OpenStreetMap. Un gran esfuerzo de mapeo por la comunidad. Infraestructura fenomenal de transporte público, 5 estrellas. Melbourne, Australia, OpenStreetMap. Hay algunos suburbios que faltan, 3 estrellas. Infraestructura está bastante bien, 4 estrellas. Pero faltan algunas zonas. La parte antigua de Stone Town, posiblemente lo mismo, 4 estrellas. Gran lugar para peatones. 3 estrellas, infraestructura, pero no hay una buena conexión entre la parte antigua y los suburbios. Alguno en la parte antigua está mapeado. Like if you look at some of the newer parts of the city, there's like great sidewalk infrastructure, and then they'll have potholes or they'll have construction going on. Por eso, la infraestructura 3, porque todavía falta trabajar en la infraestructura de la zona. Yesan, más descuidado, poco trabajo de OpenStreetMap, y 2 en infraestructura, poca cobertura de peatones. ¿Y dónde están los datos? Eso lleva a la pregunta, ¿y dónde están los datos? El punto número uno, habían los incentivos comerciales para que sean menos significativos los datos de peatones. Empresas como TomTom, sus principales clientes eran las empresas automotoras, muy dependientes. Toyotas, empresas como Toyota, los primeros esfuerzos de mapeo eran empujados por estas empresas, las empresas automotoras. Razón número 2, quedó un tema de inercia, el legado de los métodos centrados en el auto. Continuaron el esfuerzo de mapeo. Todo desde el punto de vista de alguien manejando un auto. Pueden ver aquí los vehículos de los esfuerzos de mapeo iniciales. Se necesita cambiar esa mentalidad. Y el punto 3 es que es mucho más difícil de conseguir datos sobre peatones, ¿no? Por ejemplo, el recorrer un área mucho más extensa toma mucho más esfuerzo. Aquí, por ejemplo, tenemos Jari Atuchalo haciendo un mapeo con su celular. Es poco escalable a una escala muy grande, ¿no? Aquí tenemos Yesan en las imágenes. Aún con imágenes de alta resolución, no se captura muy bien el sendero que pasa por el área. Cuando en el verano, por ejemplo, la vegetación es más densa, es más difícil de encontrar el sendero. ¿Qué se puede hacer?
Estas son gradas. Puerto Vallarta, México. Es un gran sendero para peatones que ayuda a cortar el acceso de un lugar a otro, que sería mucho más largo en vehículo. Pero bueno, es limitado para quien tenga dificultad de moverse. Pero bueno, a partir de OpenStreetMap no se podría saber. Algo que se podría hacer es aprovechar datos que existen sobre los senderos, sobre los caminos, como lo que ven aquí. Luego, con editores como Host, tenemos Street Complete, es otra de las aplicaciones que puede dar información. Me considero muy fácil para editar, agregar datos sobre peatones. Aquí están algunas de las preguntas que les hacen. Esta calle tiene, por ejemplo, tiene acera. ¿Cuántas gradas tiene? ¿Existe un pasamanos? Todo eso es muy útil para mapear datos sobre peatones. Gran herramienta Street Complete. Tenemos GoMap. Es una aplicación iOS, las anteriores eran Android. Es muy buena herramienta para crear datos de peatones. Luego tenemos la herramienta Vespucci, muy poderosa. Es increíble lo que se puede hacer ahora sin tener que tocar la computadora. Está nuevamente centrado en Android. Quiero hacer notar, antes de pasemos a las preguntas, hay organizaciones que han hecho un gran trabajo, como la Liga Peatonal, una basada en México, haciendo trabajo fantástico, cómo hacer la ciudad más accesible. No solamente pensar en los autos. Wheelmap, basado en Alemania, sobre la accesibilidad de sillas de ruedas, y luego Open Sidewalks. Ahora, ¿cómo creamos un estándar? Hay esfuerzos como de una universidad en Estados Unidos que podrían aplicarse más ampliamente. Preguntas. ¿Cuál es el estado de la infraestructura de peatones en su área? ¿Cuál es para ustedes? Preguntas y respuestas. Muchas gracias por... Espero que podamos encontrarnos, conectarnos mediante Mapillary. Aquí están mis datos de acceso. ¿Qué otros temas les interesaría hablar? Por favor, contáctanos. Aquí están mis datos. Pueden conectarme directamente por Twitter, por correo electrónico, GitHub. También accesible. Espero escuchar de ustedes. Espero que nos encontremos algún momento cara a cara para comentar sobre qué están haciendo. For the talk, I will head to the questions. Our first question here is: do you want to say OpenStreetMap haven't had a big impact? Sorry, can you just repeat that one, Sharon? Someone is asking, like, do you want to say OpenStreetMap haven't had a big impact? I think there's a point where you gave credit to Google Maps. Yeah, so that's the question. So I was very much talking about the era prior to OpenStreetMap. So like pre-2000, like in the early days of OpenStreetMap, where it was web mapping
was still kind of developing, where paper maps were kind of printed off the internet and then used. And I think it's fair to say, like, the majority of people back then were not using OpenStreetMap, they were using other tools. And I think that thinking influenced a way a lot of people initially thought about web mapping. So, of course, OpenStreetMap over the last 15 years has had an enormous impact. That's why I love OpenStreetMap so much. But I was trying to understand why, even within OpenStreetMap, there's not as much emphasis on pedestrian mapping. I think that's changing, but there's still been, with a lot of mapping technologies, a very car-centric approach. And so that's kind of what I was trying to explore. Okay, great. Thank you. There's another question on, with the data you've collected and analyzed, do you think it's possible to give cities an OSM pedestrian data quality score? Yeah, definitely. I've actually had a few interesting conversations with people that are doing this. There are organizations like far more ahead on this than kind of my own thinking, but some are taking into account kind of the width of sidewalks, some are taking into account the service type already. They're using existing OpenStreetMap tags to develop scoring systems and algorithms. I think the tricky thing is more so than some other areas of OpenStreetMap, there's a big inconsistency between countries in how we map. So in Australia, for example, I don't think we have any, we haven't got to a stage of consensus yet on terms of how to map sidewalks. So sometimes we just have a tag that says there's a sidewalk on one side of the road or the other. I know in the US there's open sidewalks initiatives that's actually trying to standardize the way we map a sidewalk. I'm hoping to see initiatives like that more globally, where it just makes it easier for people who are developing algorithms and walkability scores to apply these scores in different areas. I actually had a chat with someone who's done this a few days ago, and they were saying they've got this model. It's called, the acronym is GOAT. I can't remember what it stands for. I think it's like general something on accessibility and transport. But that their problem was that their model worked really great in, I think, Munich, which was where they started it. And then they applied it to Colombia. I think they applied it to Mexico as well. And it required a bit of tweaking to get that walkability score working properly. So I think if we had more standardization in sidewalk mapping, a model like that might work better globally. But I think that's normal for anything in OpenStreetMap. You always need to customize it a bit for the local environment. Great. We also have another question on how active is the local community in ESN in mapping? If not very active, like do you know why, and how can you improve that? Will apps like Street Complete help? Yeah, I love that question. So OpenStreetMap in Korea is just generally very underdeveloped. And the reason, like, Korea is a fascinating place when it comes to consumer technology. Pretty much like anything that you can think of that we have, like in the West, the big tech companies, they have their own equivalent. So most people use Samsung, of course, or LG. They use Naver as their search engine. They use Naver Maps to navigate, which is a bit like the Google Maps. And it's actually a very impressive piece of technology. They use Kakao Chat to communicate with one another. It's kind of like WhatsApp and Facebook rolled into one. So OpenStreetMap still has a long way to go there. There's a Telegram group that's got quite a few Koreans in it, which is great, along with a lot of Telegram bots, but I encourage you to join. I think we have a ratio of about like one bot to one person at the moment, so it'd be great to have more people in there. But they're discussing some of this. There's a lot of, as I said there, like, yes, there's a lot of work to do. Street Complete would help, but I think also like maybe microgrants is something here where we focus, when COVID's kind of winding down, we can have more meetups to support the Korean community. And next time I visit, I hope to arrange a meetup actually and get a few people attending and talking about some of the things that the country could address first. But that's up to them, right? Is what they determine is most important. Oh, thank you. That's great. The other question is,
pedestrian mapping relates to public transport mapping, because every journey begins and ends as a pedestrian journey. How do you see the relationship between these two modes? Yeah, that's a really smart question. I agree with that entirely. You know, if you're already making the decision to take public transport, I think the majority of the time you're going to be walking there in the first place, with some exceptions, but mostly walking. So the two are inextricably linked. And I think the same is also true for a lot of commercial activity. Like, let's say you're going to the shops in most parts of the world. And this is why I found the US like really interesting, because it's quite different here. Whenever I want to go somewhere here, unfortunately, I need to hop in the car, just as the nature of where I live. I think New York and San Francisco might be different, but here it's very car-centric. Whereas back home, I used to walk to the supermarket, walk to the local cafe. And so I think in particularly cities like Melbourne or Yesan, where you do a lot of walking, you want to have that mapped as well as possible for that purpose in like engaging with businesses. And then from the public transport point of view as well, like to see if there are deficiencies, if it is hard to get to your bus stop. If we map it, then we're much better able to articulate to local government that there's a deficiency here that needs to be addressed. So in a lot of these occasions, if it's not mapped, it's hard for us to understand as kind of end users of this infrastructure, which makes it even harder to communicate with government about what needs to change. Thank you. The other question is on, could Mapillary incorporate individual photos contributed by pedestrian in its less accurate drive-by imagery? Might have to check that question. Just let me have a look. Can you repeat that while I'm just trying to find it? The question was about pedestrian imagery in Mapillary, and then I didn't get the second part. Yeah, the question asks if, could Mapillary incorporate individual photos contributed by pedestrians in its less accurate drive-by imagery? Yeah, I think definitely encourage more of that. Part of that is the product itself, like the apps themselves, making it easier to contribute images like that. And so I think I'd love to see more pedestrian-centric capture. We haven't seen much of that relative to the ratio of driver capture. And I think one thing that might help is like 360 cameras are getting cheaper. So whether it's a single image or a series of images, at least now with 360 imagery, it's easier to walk down the street and very quickly get the entire panorama. They're much cheaper and easier to use than they used to be just a couple of years ago, higher resolution. So we're going to be announcing some stuff around that. People might remember the camera grant program, aiming to get that up and running again so that people who aren't interested in capturing pedestrian infrastructure can do that. But single images and pedestrian images are definitely something you'll see us encouraging. And that's, I guess, something I'd love to connect with people after this if you have ideas there on how we could do that better. The last question for you. Would you count accessibility-related features such as tactile paving and dropped curves as part of pedestrian infrastructure, or is that more specialized? Oh, 100%. That's definitely included. And I should have mentioned Pick for Review as well. They're another great web application that allows you to map this, and you'll see they have this concept of missions where you can use street level imagery to answer questions about different types of infrastructure. And so they have questions around, like, if you're looking at an image, does this curb have a curb cut so that a wheelchair can get up and down easily? They have questions around whether the pedestrian crossing is marked, whether it has tactile paving. Street Complete features that. So shout out to the Street Complete development team for incorporating that. I think Tobias was on the live stream as well. So great application for quickly answering questions about tactile paving, which is 100% related to pedestrian infrastructure. Yes, thank you so much, Eduardo, and thank you everyone for joining this session.